Sabemos que todo el mundo lo dice. Nivel 15, la Kayle es inmatable. Antes de eso, necesita también ser un factor importante para su equipo. Interesante ver cómo va a funcionar esta selección de la Como bien lo mencionabas, podría caer en esa parte superior. De nuevo, Chris termina agarrando Slay. A ver si es que se lo pueden llevar ahora. No hay destello. Lo gastó antes del nivel 1 y le termina cobrando la vida. Jimbun, a ver si es que termina forzando el destello. Incluso con todo debajo de los arbustos para llevarse el asesinato de ceros. A ver si es que lo termina llevando un golpe base. Está, se lo lleva tranquilamente. Ahora el Renekton tiene que salir de aquí. ¿Cómo puede intentar llevárselo Levi? A ver si es que logra el intercambio. Alcanza a recuperarse un poco más de vida. Y son dos. Pareja también ese enfrentamiento. Cuidado con Levi. Levi se lanza el intercambio contra Tian. Estaba también por la parte superior el Jace. A ver si es que logran dejarlo en una construcción complicada. Llegaba la definitiva por parte de Doin B. A ver si es que alcanza el tiempo. No, se lo terminan llevando, pero queda una mala posición. Gam. Ahora se acaban de llevar a Levi. Cuidado con Tian de nuevo. A ver si es que ahora Tian puede provocar uno contra uno versus Levi. Ahí está, se lanza con todo desorientado contra el muro. Nada que hacer. Lo derritió en un Por un guardián azul. Cuidado con ceros. A ver si es que se lo puede llevar aquí en el intercambio. Está el daño por parte del Renekton. Tiene el Dominus encima. Va a tener que correr como pueda ceros, forzando el destello. Pero también estaba el destello por parte de Jimbun. Este Kennen que tiene ya. Cuidado. A ver, Chris en el carril inferior. Es una ingresión, parece, por parte de Sly, que estaba bastante adelantado. Pero queda más complicado. Se había forzado a utilizar su cronómetro. Se da media vuelta. Intenta reiniciar. Pero con el destello va a salvarse de momento. Y termina agarrando de vuelta problemas, a Sin. A ver si es que se lo puede llevar. No hay destello. Intenta utilizar la definitiva. También hay ventaja. Vamos carril central podría ser un poco la esperanza, pero está complicado. Nada que hacer, la verdad. Aparte, subió de nivel. La verdad es que se están acercando peligrosamente a sacar... Ahí acaban los revestimientos. Por lo menos 10. A ver si es que se pueden llevar un asesinato aquí en contra de Slay. Desorientado contra la pared. ¡Yo había ponido mi Galio aquí! ¿Qué pasó? Mira, a ver si van a encontrar así. ¿Cómo se salva de esta? ¡Rip! Ni definitiva tuvo que usar, no tenía tampoco. Dice, este contra el muro, no, ni es necesario. Uy, ahí van. En contra, a ver si es que se pueden llevar a Doin B, destello defensivo. Está en posición Levi para seguir respondiendo agresivo. También por parte de Kiaya. Ahora y se logran llevar a Kiana salvaje que va a deletear a cualquiera. Ahí van. En contra del Galio, a ver, de hecho van en contra de Sina. A ver si es que logran concretar. Son estados, quedan ambos entre medio, debajo de la torreta. Le terminan llevando a la Caiche, que está esperando. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ahí va, desorientado en contra de la pared. Un golpe más. Uy, se salvó. Le faltó un poco de vida. A ver si es que la bonificación roja es suficiente, ¿no? Termina, se va a salvar de momento. A ver, aunque llega Chris. Ahí estaba. Liu se va a poder llevar entonces tranquilamente el asesinato. Y ahora Slay queda en una mala posición. Nada que hacer. Va a intentar escapar con destello incluso. Vamos a ver si es que la persecución de Vayne es suficiente. Está. Dobla Slay. Entonces intentó el equipo de GAM responder. Y parece que Slay va a quedar en una muy mala posición. Tiene como escapar. No tiene destello. Va a terminar cayendo el varón. Ahí está. Lo termina asegurando entonces Tian. Con bonificación de varón. Va hacia adelante. Desorientado. Queda solamente Slay. A ver si es que se lo pueden llevar nuevamente. Lamentablemente Slay va a morir en la parte superior. Sigue la persecución por parte de los jugadores de FunBlox Phoenix. Se 18 llevan asesinatos, 9 torretas. Con esta van a ser 10 torretas de las 11. Y mira el daño, ahí se lanza a cero. A ver si es que pueden hacer lo imposible. Bastante daño, bastante control encima de los jugadores de FunBlox Phoenix, pero no es suficiente. Termina cayendo el Nexus. Y esto es punto para China, punto para FunBlox Phoenix. Y termina pasándole por encima a los chicos de FunBlox Phoenix, que con esto ya.